Hola chiquis y bienvenidos de nuevo al podcast de Todas Gamers. Como habréis notado, no es Suzy la que presenta hoy. Soy Meren y por un día le he tomado el relevo. Y hoy me acompañan Darkor. Hola. Kitsune. Olis. Y Pauler. Hola. Además del espíritu de Elodie, que se nos ha puesto, se nos ha quedado afónica justo este fin de semana. Este programa es el número 11 de la segunda temporada y hoy venimos cargaditas de cosas. En primer lugar, tendremos varias noticias de la mano de Kitsune, vuelve Darkor con su sección de historia del videojuego y para terminar tendremos una tertulia sobre crossovers locos en videojuegos. Vale, pues empezamos con que ha salido la película de Papers, Please, el juego famoso de Lucas Pope, muy conocido en el mundillo indie, y lo podéis ver de forma gratuita en YouTube y en Steam. Así que si os interesa el mundo de Astorska o algo así, ¿no? Qué complicado. Sí, sé que era una broma con Ars y culo, o algo así. Ah, claro, tiene sentido. El país se llama culo. Algo así. La cosa es que cuando lo fueron a traducir, querían traducir el nombre, pero el creador dijo que no, que era un juego de palabras y que lo dejaran así o el traductor lo dejó así, no sé. Estuvieron discutiéndolo para ver si traducían o no el nombre. Joder, qué guay. A mí me da mucha curiosidad la peli esta. O sea, el juego no lo he jugado entero, he jugado un ratito. Y no, yo, tampoco conozco mucho, pero yo no sé. Yo estuve jugando y creo que saqué como... hice una vez un final y es que me estresaba mucho. Yo saqué, sí. Yo no sé, yo no, yo a mí me gustó el juego, pero no logré sacar muchos finales porque lo probé un poco así y luego no lo he vuelto a tocar. Pero me gustó mucho el rollito de la estética y tal, y está muy bien que esté disponible de manera gratuita en YouTube y Steam, porque es una cosa que quiero ver y que tengo bastante interés en ver, así que muy top. Sí, yo le he estado echando una ojeadita para la documentación y tal, y dura 10 minutos, es un corto en realidad. Ah, maravilloso, las cosas cortas me hacen tan feliz. La fotografía es una pasada, los props y tal están muy bien. Luego a mí el juego tiene cosas que no me gustan y en el corto también están, pero ya. Pero bueno, qué guay. Le echaremos un ojillo. Sí. Esta noticia va dedicada a Darkor. Un señor le dedica 200 horas a subir a Sora hasta el nivel 100 en Kingdom Hearts, en la zona de las Islas del Destino. Que para los que ya habréis jugado el juego, es el tutorial. Básicamente, allí te sueltan, ¿no? Y en teoría estás 20 minutos a lo mucho y ya pasas a los siguientes mundos. Pues un señor se ha dedicado a subir hasta el nivel 100. Se ha tenido que estar echando unas carreras contra Ryu. Qué horror, además. El tutorial es terrible. O sea, es... O pegándose contra... Sí. A mí no me gustó nada la parte inicial de Kingdom Hearts 1. Me acuerdo que mi prima y yo... Ella era pequeña, que tendría 12 años o así. Yo tendría 17. No sé. Me acuerdo que ella se atascó y no sabíamos qué hacer y no nos gustaba nada. Es como, ¿pero por qué te has quedado ahí 200 horas, señor loco? No lo entiendo. Joder. Debía decir que no tenía juegos nuevos, yo qué sé. Y bueno, continuamos con la noticia furry que toca esta vez. Es que hay un Kickstarter. ¡No! ¡Furries, no! ¿Por qué? ¿Qué opinamos por aquí de Black Sad? Aunque sea cómic, pero bueno... A mí me gusta muchísimo porque, a ver, es que no lo he leído entero, no he leído todos los cómics que hay, ¿vale? Tengo un par, pero es que me lo paso tan bien con el dibujo, es que está tan bien dibujado. Sí. Que es maravilloso y cualquier cosa que hagan con ese dibujo me parece bien y le voy a dar mi dinero porque es que es una cosa loquísima. Yo no he tenido todavía el gusto de leerlo, sí que me han contado un poco de qué va y tal, pero es que el dibujo es tan guay. Buah, es que es una pasada, ¿eh? O sea, me entró mazo, sí, por el dibujo. Por la historia ya no lo sé, pero por el dibujo... De hecho, el dibujante
Por ejemplo, se documenta bastante porque por lo visto hay un momento en el cual están paseando por una calle y se ve por ahí de fondo carteles, pues buscando de la época carteles de anuncios para copiarlos directamente. Buah. Qué guay. Sí, el tío es un currante, se nota, cada viñeta es una obra de arte, ¿eh? Sí. Y no es solo el movimiento y la anatomía y tal, es que en las perspectivas que hace, o sea, es que es una locura, el color, todo. Sí, en el tomo 4, que es el del coche, que acaban en Nueva Orleans, hay una viñeta del carnaval que está llena de gente. Buah, qué chulo, es que ese no lo he leído. Yo sí, yo me lo pillé, lo encontré de casualidad, me lo he leído todo para la biblioteca y este lo encontré de casualidad. Y está, bueno, es eso. A nivel de dibujo está muy bien, a nivel de guión, pues son historias de detective típicas. Sí, en ese sentido es bastante clásico, ¿no? Sí, no. No inventa nada. No, sí, siguen estando chulas, pero es eso, está muy bien. Así que el juego de Black Sad, pues la verdad es que suena muy bien. No sé, a ver qué tal. Aunque la verdad es que, según vi, era como una especie de 3D, y yo creo que lo que le pegaría sería en plan point and click, tipo sí. Esas de las clásicas. Sí. Para que no sea muy como el Thimbleweed Park este. Sí. Sí, yo estaba pensando más en el Runaway, en el primero. Bueno, también que tengo muchas ganas de jugarlo, pero en Steam no está en español. Oh, Dios. Y bueno, terminamos con que, pues, una noticia de nosotras, las Trash Gamers, y es que mientras grabamos, podemos escuchar a la gente tecleando y dibujando a toda velocidad, dándole los últimos retoques a sus juegos de la Jam de todas gamers. Y claro, cuando escuchéis esto, pues ya se habrá acabado, lógicamente, pero esto es en itch.io. Así que os dejamos en la descripción del podcast el foro y la página donde podéis encontrar los juegos y jugarlos. Yo ya tengo ganas de verlos, que se están cociendo cosas muy chulis. Madre mía, qué nervios de que veáis el mío. Pero me he caído al final porque me ha dado pereza, así que lo sacaré, pero más tarde. Oh. Pero mejor tarde que nunca. Sí, aunque así sea, aunque no llegues, pero joder, qué bien que tengamos. A mí me gusta el tema, la verdad, porque el tema era Eurovisión, así que sí, ya me conocéis por dónde iban los tiros. Ya me conocéis, pero no, ha estado muy guay poder, porque me quedé con ganas de participar en la otra y meterme en esta ha sido muy guay, así que estoy muy contenta. Y Pauler, ¿qué nos vais a traer hoy en esta nuestra historia de los videojuegos? Pues nada, vamos avanzando un poco ya para el final. Ya estamos en los 80. Ya llegamos a los 80. Impresionante. Qué bonito los 80. Sí. Todos son los 80. En fin, la anterior vez nos habíamos quedado pues a las puertas del track del 83. Bueno, que por si alguien no lo conoce, el famoso track del 83 es básicamente uno de los tracks que ha vivido la industria del videojuego, que se fue un poquito a tomar por saco. Y ahora vamos a contarlo un poco en detalle. Pero bueno, antes de seguir avanzando hay que ir a un país que hemos estado dejando de lado, que es Japón. Concretamente la compañía Namco, que aparte de ser actualmente conocida por Bandai Namco, puede que os suene por ser la anterior empresa distribuidora de Atari en Japón. Esa empresa que tuvo que piratear sus propias recreativas para poder frenar el avance de la Yakuza, que estaba llenando el mercado japonés de copias falsas de Breakout, la recreativa de Atari. Podéis oír esto en más detalle en la temporada pasada en el programa 13, Atari Rue del Percebe.
Y bueno, pues Namco, además de piratear sus propias recreativas, pues desarrollan juegos. Así que en 1977, Toru Iwatani, un recién graduado aficionado al pinball, entra a trabajar en Namco. Él quiere crear un juego no violento y que además atraiga a las mujeres a jugar. Por algún motivo, decide desarrollar el juego en torno a la palabra Taberu, que aquí necesitamos la sabiduría Weibo de Kitsune, porque yo he leído que quiere decir comer y no sé si es cierto. No tengo suficiente conocimiento de japonés. Kitsune, ¿para eso te ves los yoyos? Los yoyos no... No, está el jamón, que es más importante. Y muda. Aunque sé que Messi es comida, eso sí lo sé. Messi es menú. Vale. Hombre, Messi ahí. Bueno, tenemos Messi, que parece mesa, Taberu, que parece taberna, podemos aceptar que es comer. Taberu. Le dejamos el fact checking a los oyentes. Sí, que no tenemos teclado ASMR, entonces no pierde gracia hacer fact checking. Claro, es verdad. Bueno, como igual os podéis imaginar, hablando de Taberu y comer, el juego del que estamos hablando es Pac-Man, o Come Cocos para los niños de los 80, que fue puesto a la venta en julio de 1980. El juego triunfó en todos lados, además que los videojuegos empezaban a cobrar cada vez más relevancia. La Music Operate, joder, siempre me toca decir las palabras más chungas, tío. A ver, la Music Operators Association cambió su nombre a Amusement and Music Operators Association para hacer reflejar dicha importancia. Poco a poco los juegos van ganando en complejidad, como pasa cuando una industria empieza a tener algo de recorrido y se invierte en investigación. Por ejemplo, Atari desarrolló Battlezone, un juego de tanques en primera persona. Como curiosidad, en el fondo del escenario había un volcán, y a Ed Rothberg, el desarrollador, todos los días, Owen Rubin, su compañero en el laboratorio, le preguntaba que cuándo iba a entrar en erupción. Finalmente, Rothberg, un poco hartito ya, le dijo que si tanto quería que entrara en erupción, que picara el código. Total, que al día siguiente de esto, Rothberg se encontró en su escritorio con unas cuantas líneas de la mano de Rubin que permitían que el volcán estallase al final. Bueno, Rothberg más adelante trataría de hacer un videojuego llamado Dragon Riders, basado en la saga de los dragoneros de Penn, de Anne McCaffrey, que es una señora escritora clásica de ciencia ficción. Y bueno, Peer plantea un mundo medieval con dragones, que parece fantasía, pero no, en verdad es ciencia ficción disimulada, ya que los dragones son fruto de ingeniería genética. Y bueno, en la nave invisible tenéis una entrada sobre ella, y yo en mi blog he hablado de la saga, y fin del autobombo y de la publicidad. De hecho, tengo que decir que yo he leído el primero de la saga gracias a que Darkor me lo recomendó y me lo compré y está muy bien. Bueno, el caso es que estamos en una era dorada, que no trajo cosas del todo positivas. Las recreativas y los salones de videojuegos atraían a un montón de adolescentes, por lo que se crearon medidas para limitar su acceso a las mismas, como prohibirles la entrada a las recreativas a partir de las 10 de la noche en los días de diario. Por otro lado, algunos diseñadores no tenían nada fácil para conseguir crédito en sus creaciones. Donna Baby y Ed Logue, creadores de Centipede, del que os hablamos en el anterior programa de historia, aparecieron en los créditos de dicho juego como Donna Taylor y Ed Logue. Esta medida se tomaba por miedo al robo, entre comillas, de los mejores diseñadores por la competencia. Y bueno, todo esto en Estados Unidos, pero en Japón la cosa es algo distinta. Y aquí entra en escena alguien que puede que os suene. Hiroshi Yamaguchi, el presidente en ese momento de una compañía llamada Nintendo, y como es Nintendo, pues voy a dejar que Pauler hable de las vicisitudes de su empresa favorita. Sí, Darkor me ha cedido este párrafo de manera totalmente altruista y en ningún caso interesada. Nintendo es una empresa familiar que se fundó en 1889, dedicada a la fabricación de cartas Hanafuda, un tipo de barajas de cartas. Siendo lo más breves posible, Nintendo trabaja principalmente haciendo cartas, pero a lo largo del tiempo intenta ampliar sus negocios a otros horizontes como, atención, el arroz instantáneo, los love hotels, los taxis y finalmente los juguetes. O sea, Nintendo, ¿qué me estás contando? ¿Qué? Sí, es puestos a probar. Sí, no, a mí lo de la compañía de taxis es lo que más loca me deja. Los taxis, los love hotels, pero o sea... O sea, el arroz instantáneo, pero es que aquí cabe todo. ¿Qué falta aquí? No falta nada. Y de hecho, había una cosa con las barajas Hanafuda que estuve mirando y como no he encontrado nada más o menos fiable, he preferido no meterlo porque y categorizarlo de leyenda urbana, que las barajas de cartas estaban
las usaban principalmente la Yakuza para negocios ilegales, porque videojuegos y timbas y negocios turbios ilegales y mafias, cómo no, también tenían que aparecer aquí. Madre mía, es que me encanta lo de que la Yakuza esté siempre metida por el medio con las máquinas de pinball y con las cartas Hanafudas, como digo. Me parece muy friki y muy guay al mismo tiempo. Bueno, el caso es que Nintendo alcanzará gran éxito gracias a Gunpei Yokoi y sus ideas en la elaboración de máquinas y juguetes. Entre algunos de los productos que crea Nintendo durante los años 70 están las pistolas de luz, que permitían la simulación del tiro al plato años antes del Duck Hunt. Más adelante, en la década de los 80, hace su aparición una figura que quizá os suene un poco también: Shigeru Miyamoto. Ay, señor Miyamoto, gracias por tanto. Entra a trabajar como artista de las máquinas de arcade, pero rápidamente pasa a diseñar videojuegos. Y mientras Miyamoto y Yokoi diseñan arcade en Estados Unidos, Minoru Arakawa, no confundir con Hiromu Arakawa, que bueno, tenéis Fullmetal en Netflix, tenéis la serie clásica, la de Brotherhood y la película de imagen de acción real que todavía no la he visto y que bueno, si queréis echaros a llorar un rato ahí las tenéis. Sí. Y bueno, Arakawa es yerno de Yamaguchi y está preparando la entrada de Nintendo en el mercado estadounidense. Escogen a Arakawa principalmente porque ya tenía experiencia en negocios comerciales en Estados Unidos, no por ser yerno de. Porque bueno, era un poquito muy, muy familiar todo con Yamaguchi. Y bueno, las primeras máquinas que trata de vender Nintendo en Estados Unidos, Radarscope, es un simulador de naves espaciales que, bueno, sigue la línea de Space Invaders y no tiene el éxito esperado y no venden tanto como deberían. Y bueno, todo esto cambia con el siguiente juego que tratan de vender, Donkey Kong, el primer juego diseñado por Miyamoto y que es de sobra conocido por todas y que resulta un éxito en el mercado estadounidense. Y bueno, mientras la industria sigue su camino hacia lo alto del precipicio. Hay muchos hechos relevantes en este par de años, pero si siguiéramos enumerando todos, esto nunca se terminaría. Y como ya he dicho, la industria va camino del precipicio. Chan, chan. Quizá uno de los problemas más acuciantes que tiene la industria es la falta de originalidad, que se puede ver un poco reflejada en el caso de Mrs. Pac-Man. Resulta que un grupo de estudiantes decidió comprar una serie de recreativas y gestionar una pequeña ruta para conseguir dinero. El problema es que uno de los juegos, Missile Command, dejó de ser popular rápidamente, pero claro, no iban a tirar las máquinas. Así que cogieron, se pusieron a destripar la máquina, emularon el código y crearon kits de mejora que no eran más que placas que sacaban la ROM del arcade y la pasaban por las nuevas placas que mejoraban el juego, con algunos elementos nuevos y una mejora de velocidad. Y como el resultado les salió bien, decidieron probar con el juego de éxito Pac-Man. Aunque Atari, dueña de Missile Command, les puso una demanda por infracción de derechos de autor que solucionaron al final, porque técnicamente no estaban copiando el código y solo mejoraban el hardware de forma externa. Estaban ahí como en un vacío legal rarito. El caso es que salieron bien parados y crearon un kit de mejora para Pac-Man que hacía a Pac-Man una mujer, porque llevaba un lacito. Todo el mundo sabe que tú coges un personaje neutro, le pones un lacito y automáticamente es mujer. Sí. Entonces, esto es así. Sí, y las pestañas sí se veían fuera, pero en los píxeles no, solamente se veía el lacito. Claro, no les cabían las pestañas, era demasiado complejo para los gráficos de la época. Bueno, el caso es que llevaba un lacito y esto se lo vendieron a Midway, la distribuidora del juego en Estados Unidos. Como el juego funcionó, pues decidieron replicar el éxito con Pac-Man Jr. y Baby Pac-Man, que fue un rotundo fracaso. O sea que tengo que decir que no me sorprende, porque es que la idea de coger el mismo personaje y ponerle un lacito, o sea, puede funcionar una vez, pero ya está, o sea, es que eso no da más de sí. Volver a intentarlo con Pac-Man Jr. y Baby Pac-Man es que me parece como la peor idea del mundo, pero bueno. Les faltó el perro. Ya ves, y el robot. Sí. Madre mía. Sí, no. También incluyeron algunos laberintos nuevos y cosas así, pero básicamente cogieron Pac-Man y lo mejoraron. Guiño, guiño. La cosa es que tengo entendido que Mrs. Pac-Man tuvo mucho, mucho éxito. Sí, tuvo muchísimo éxito, ¿no? Supongo que también porque a lo mejor hicieron como con el Missile Commando que metieron pequeñas mejoras de velocidad y cosas así. Y Claro, que era bueno, eso es. como. Como si sacaras un Pac-Man 2, ¿no? Que con Sí. mejoras, claro. Y como el primero había triunfado tanto, pues. Y bueno, y la industria y esto que ha mencionado Buller de Pac-Man y Pac-Man Jr. y Baby Pac-Man es un poco lo que empieza a pasar con la industria del videojuego en Estados Unidos, que empieza a saturarse. En 1982 el número de third parties aumenta. Para ese año se anuncian 90 juegos nuevos para Atari. Muchos de estos juegos los sean personas que no están familiarizadas con la industria,
por lo que se obtienen juegos llenos de bugs que el mercado no quiere y las compañías no saben qué hacer con ellos. El máximo exponente de esto es el juego Atari DT. Lanzado en la campaña de Navidad de 1982, se crearon 5 millones de juegos para el Atari 2600. Para que os hagáis una idea del disparate que era esto, Pac-Man, el juego más exitoso de la consola, vendió 7 millones de unidades en toda la vida comercial de dicha consola. Es decir, no me salen los números. De hecho, también es algo que he oído alguna vez, que es el hecho de que había 2 millones y medio de Atari 2600 en ese momento en el mercado y dijeron 5 millones de juegos porque la gente se lo querrá comprar dos veces. Sí, 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 sí. Es que lo que pasó con ese juego es loquísimo. No tenía ningún sentido. Y bueno, el principalmente que tiene el juego de test que era malo. Controles nefastos y muchos bugs que lo volvían injugable. Del 1,5 millones de copias que consiguieron vender, alrededor de 1 millón fueron devueltas. ¿Y qué implica esto? Pues pérdidas por los juegos no vendidos y por los juegos devueltas. Y un problema aún mayor. ¿Dónde almacenas 4 millones de cartuchos que sabes que no vas a vender? Pues acabas no haciéndolos, sino que los trituras y los entierras en el desierto de Alamo Gordo en Nuevo México. Y generas algo de leyenda urbana de paso. Porque durante mucho tiempo se estuvo diciendo de no, es que Atari cogió escondidas, no sé qué. Atari fue con toda la calma, a plena luz del día, se fue a Alamo Gordo, picó un poco, cerró los juegos y se fueron. Sí. Que luego sacaron el documental y los juegos que desentierran, por lo visto, no los son un poco de atrezo porque no estaban tan bonitos. Pero así. Pero la historia es genuina, ¿no? O sea, eso fue lo que hicieron. No, sí, sí, es decir, no tenían un sitio donde meter los 4 millones de cartuchos y entonces dijeron, pues, los destruimos y los enterramos en el desierto. Me encanta, me encanta. Y como parece que en este programa no le vamos a mencionar, esto no fue idea de Busnell por una vez. Por una vez la idea de bombero no fue de Busnell, madre mía. Sí, él estaba por ahí con su yate o algo así. Había más gente loca en Atari, no pasa nada. Sí, sí. Así que nada, tenemos una inundación de juegos y encima juegos malos, lo que hace que el mercado de videojuegos en Estados Unidos entre en recesión, haciendo que las empresas de videojuegos empiecen a echar el cierre. De hecho, Atari quebrará en 1984. Es un desastre, pero en el mercado estadounidense. Plof. Al tema este del juego de té, yo solo quiero añadir que, por favor, os veáis el gameplay en YouTube y si aguantáis más de 5 minutos... Ole vosotros, porque es que no hay por dónde cogerlo. Y bueno, esto en cuanto a Estados Unidos, pero mientras, ¿qué pasa en Japón? Pues que Nintendo ve su oportunidad y crea el llamado sello de calidad Nintendo. Perdón. De forma breve, que un juego tenga este sello garantiza que es un juego jugable. Nintendo certifica unos estándares de calidad con ese juego, como forma de recuperar la confianza del consumidor de Estados Unidos. Como ya digo, esta es la versión breve y resumida de una crisis mucho más profunda y que afectó principalmente a Estados Unidos, el país que había visto nacer los videojuegos y las videoconsolas domésticas. En el próximo episodio profundizaremos un poco más en este cambio de región dominante del mercado y cómo Nintendo, pausa dramática, salvó a los videojuegos. Bueno, tampoco hay que pasarse. Pon, pon, pon. Hay que pasarse siempre. Bueno, 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 bueno. Ay, pues ha estado muy interesante. Es que me ha gustado mucho ya cómo ha aparecido Nintendo, porque esto es en plan de, oh, ya tienes todo mi interés. En el momento en el que aparece la gran N. Claro, pongo las antenitas. Pero sí que es verdad que me ha hecho gracia lo de que Busnell por una vez no tiene nada que ver con lo que pasa. No, a ver, Busnell está ya muy de punching ball, pero ya lleva un par de programas sin liarla demasiado. Aunque bueno, las que hizo... se las ganó a pulso, el odio. Bueno. Pero bueno, lo que estabais comentando, esto está sobre todo muy centrado en el mercado estadounidense, porque la fuente de información que tengo es de un hombre estadounidense, con lo cual, lógicamente, todo el libro está sesgado para el mercado estadounidense. Y la verdad es que me gustaría buscar información sobre Europa, sobre todo porque en los 80 sí que se desarrolló mucho en España de videojuegos. Sí, tiene que haber ahí bibliografía interesante que encontrar, la verdad. Creo que sí, de hecho... Un segundo. Creo que Héroes de Papel sacó una cosa, un libro, hace poco, que tenía que ver con las recreativas en España.
Yo a los que 280. tengo echado el ojo es al lib a los dos libros que hay, que se llaman Ocho Quilates, la edad de oro del software español, básicamente están centrados en todo el desarrollo de software en España durante los años 80. Jo, qué bien. Suena muy bien. Sí. La verdad es que me parece sorprendente que para la cantidad de cosas que han pasado con respecto a los videojuegos, sobre todo a partir de los 80 y tal, no haya tanta bibliografía o esté tan... Hay mucha bibliografía, pero está en inglés Claro, o en sí, está en inglés. japonés. Claro, sobre todo es Sí. eso, que yo veo que en inglés ya me da un poco más igual porque el inglés al fin y al cabo lo entiende todo el mundo, pero el problema está en cuando es en japonés. Sí, y luego también por lo que he oído, en Japón no suelen ser tan abiertos en el No. tema de desarrollo. Sí, es cierto que los estadounidenses y en Europa también tienen. Sí, suelen hablar de post-mortem y cosas así. Y son como más abiertos a contar historias, pero en Japón no son tan abiertos, por lo que tengo entendido, pero vamos, es todo ponerse a buscar. Sí, no, en Japón el problema es que los propios desarrolladores les cuesta uno, o no les dejan por contrato, o dos, no quieren contar su experiencia en general. Suele Sí. ser por esos dos casos, hasta donde yo sé. Son mucho más reservados Sí. con sus cosas, no sé, con el tema del trabajo sobre todo y lo que pasa en toda la empresa. En cualquier caso, el tema este de la bibliografía de los videojuegos, a mí me pasó una cosa curiosa en, ¿qué sería esto? 2009. Porque me pidieron que escribiera un artículo para un libro de ensayo sobre videojuegos que al final no salió. Bueno, era una cosa de la Universidad de Valencia. Y yo, no, obviamente, nunca había tenido acceso a bibliografía sobre videojuegos porque si ahora tampoco es una cosa tan extensa, pues imaginaos hace 10 años, ¿no? Y desde luego en la biblioteca de la Universidad de Valencia no había nada. Y justo coincidió que me fui de Erasmus a Inglaterra y en la biblioteca de Leicester, que fue la ciudad donde me fui a hacer Erasmus, había en una de las secciones un estante entero lleno de libros, de bibliografía, solo de videojuegos. Y a mí se me abrió ahí un mundo maravilloso, porque flipé, nunca había leído ensayos sobre videojuegos hasta ese momento, ¿no? Y me vino súper bien, la verdad, para escribir el texto. La cosa es que luego, bueno, no salió ni nada, pero sí que te pones a escarbar y es verdad que hay mucho en inglés. Y molaría que se empezara a escribir más en castellano, la verdad. Sí. O que se tradujera más bibliografía japonesa. Pero bueno. Sí, a mí es lo que yo de verdad quiero, que se traduzca un poquito más lo que hay en Japón, porque al final lo del inglés no deja de ser accesible, entre comillas, que gente que no puede entenderlo, pero en general es, no sé, es como está un poco escrito todo en Sí. inglés. Así que, pero bueno, si no tenéis nada más que contarnos, chicas. No, ya para el próximo. Qué ganas. Pues bueno, seguro que habéis jugado alguna vez al Smash Bros. O como quizás sepáis, este juego es un crossover de un montón de personajes del mundo de Nintendo. Pero estos crossovers no se quedan aquí. Vimos también a Phoenix Wright colaborar con Layton en un juego para la 3DS y muy recientemente la colaboración entre Half-Life y Final Fantasy XV por el lanzamiento de este último en PC. Si se compra el juego antes del 1 de mayo de este año, el jugador recibirá un pack que incluye el traje de Gordon Freeman, sus gafas y algunas armas. Y yo, para la tertulia de hoy, había pensado en qué os parecen estos crossovers loquísimos que se han hecho en el mundo de los videojuegos. Yo solamente quiero decir que a día de hoy creo que todavía existen torneos de Melee. Es verdad, sí. Yo los he visto en Sí, sí, algún sí. sitio, no sé dónde concretamente, pero bueno. Kitsune, te tiro a ti la primera. ¿Qué opinas de los crossovers locos? Me gusta mucho, me hace mucha gracia. Además, siempre dan lugar a situaciones muy absurdas y eso me parece muy guay. Phoenix Wright versus Layton, ¿no? Sí. Que parece una cosa súper bizarra, luego funciona súper bien y es probablemente el mejor Layton que hay, o por lo menos mi Layton favorito, porque es súper divertido y mola un montón, no sé.
crossovers así tochos que ya lo hemos asimilado, pero en realidad es muy gordo, es Kingdom Hearts. Es verdad. Justo yo iba a mencionarlo de que es como el crossover más loquísimo que hay, como es lo de. Bueno, vamos a juntar Kingdom Hearts con Final. No, vamos a juntar. Uy, Kingdom Hearts no. Vamos a juntar Final Fantasy con Disney. Muy raro. El momento Es que crossover más maravilloso, perdón, perdón que interrumpa, pero es que el momento crossover que me parece más maravilloso del universo es el momento Sora con Donald y Goofy en las islas de Piratas del Caribe, por favor, o sea. horrible, es terrible. Lo estaba pensando, o sea, es que está tan mal hecho, es que Oye, mítico. tenemos todos nuestros mundos son colores planos, coloridos, no sé qué, vamos a meter texturas realistas y nada de iluminación. Es maravilloso y además con el Pato Donald por ahí en medio, en plan, pero porque hay personajes manga y está Pato Donald y está Johnny Depp, o sea, ¿qué está pasando aquí? Es lo mejor del mundo. Bueno. No entiendo, no entiendo. No Ay, sé no qué se te ha pasa. escuchado, Oh. Que es la típica cosa en que la haces un poco mal y es una mierda, pero es que yo lo hago lo justo bien para que sea súper guay. Pero en realidad tú lo piensas y dices, pero ¿por qué está Cloud con la sirenita? Y todo. O sea, los que salían de ese juego eran como, pero por favor, ¿en qué estáis pensando? A ver, nos centramos mucho en Lot, pero yo me estoy acordando de Kingdom Hearts 2, cuando aparecen Yuna, Riku y Pain de haditas roba tesoros. Ay, es ¿En verdad. serio? Sí, es además de que se aparecen en plan para robarte, porque están con Maléfica, y luego dicen de no, no hemos cambiado de opinión, tú eres mala. No, no vamos a seguir robando tesoros para ti. Madre mía, no me acordaba de eso, es verdad. Eso. Es que está gracioso todo. Además es que trabajan para Maléfica, tío. Es muy bueno. A mí lo que está de Maléfica en Kingdom Hearts 2, en plan de, a ver, Maléfica, a ti te habíamos matado muy muerta en el anterior juego. Ya, pero eso suele pasar mucho también en la ficción, en plan de, canónicamente los personajes no pueden revivir. Bueno, sí que pueden revivir menos este y este. Todos los demás, pues bueno, magia. Lo hizo un mago. Lo hizo un mago. La magia No siempre es. es la culpable. No, esto yo lo llamo marmelitis, es cuando te mueres, pero luego te pones mejor. Claro. Esto, el gran maestro de esto es Toriyama con Bola de Drag. Bueno, es que yo la llamo Bola de Drag, Dragon Ball. Que jolín, los personajes. Goku, si no se murió 70 veces y resucitó 70, y ya no hablemos de Krillin. Que O era como, Yamcha. vaya, o Yamcha, es como se ha vuelto a morir, bueno, ya volverá. Yo de lo poco que he visto de Bola de Dragón, hay un momento mágico que es que llega Krilin y dicen de, bueno, da igual si nos morimos, luego nos resucitéis con las bolas de dragones, como vale. Es Muy verdad, bien. hay un momento que llegan a esa conclusión por fin, sí. Madre mía. Mágico. Magia, la magia. ¿No ha Bueno. habido ningún crossover loco de Dragon Ball con algo? Sí, hay uno que son todos los personajes de la Jam que se pegan unos con otros. Entonces sale Naruto, ¡Oh, sí! ¡Es sale verdad! Goku, sale Luffy. Los All Es verdad, Star. sí. Los All ¿Esos han Star llegado a Europa de de la alguna Shonen. forma? Creo que sí. Vale. Voy a No, hacer no. el fact-checking. Es decir, a mí me suena de que lo he intentado jugar, pero claro, está en japonés y no me he enterado. Bueno, y otro crossover loco en japonés, mis 100 horas en japonés, yo sin entender nada en el primer Dissidia. Que probé la beta y es como muy desconcertante porque, claro, yo estoy acostumbrada a jugar en la PSP y de repente juego una tele de 48 pulgadas y es como de aquí hay muchas cosas. A mí no me da la vista para ver todo. Efectivamente, El hay sitio un por lo menos juego. es como el mismo. Ay, perdón. Ah, Didi. No, que he encontrado haciendo el fact-checking que sí que hay un G-Stars Victory Versus, que es del el juego de la Shonen, que sí que salió en Europa. Ah, Hay ¿pero para uno. qué Qué plataforma? fuerte. PlayStation 4, Vita y Ah. la 3. O sea, que es reciente Sí, relativamente. salió en ¿Cómo 2015. has dicho que se llama eso? Que estoy abriendo Amazon por nada en especial. Eso tiene que molar un huevo. Creo que salía uno de los yoyos. De hecho, Madre mía. lo voy a mirar. Vendidísimo. Lo voy a mirar. ¿Dónde está? Efectivamente, Joseph y Jonathan. No, mis novios.
Sí, o sea, y luego, Está. pues hay de todo, o sea, sale Bobobo, hay de Bleach, de Greyman, Dragon Ball, evidentemente, Naruto, obviamente, One Piece, Kenshin, Saint Seiya, Yu Yu Hakusho, y puf, pues no sé qué más aquí, o sea, hay un montón, Hay de sale un Hunter x montón de Hunter. gente. Sí, de Hunter x Hunter también hay. ¿Quiénes Y están? ¿Dónde están? A ver, que lo he visto antes. Ah, sí, poco salgan Gon y Killua. Gon, Killua Hisoka, cómo no. salen. O sea que está guay. O sea, y. O sea, mola. Yo este creo. Lo probé porque el novio de una amiga mía lo tenía y mola un montón. Mola un montón. Y no sería tan bien que hay otro crossover. Es que, o sea, me estoy dando cuenta que menos el de Layton. Casi todos los crossovers son en plan de juegos de darse de hostias. Es que es Es como más juntas a fácil. tanta gente. Claro. Además que los juegos de pelea ya parten de la base de que van a crear una plantilla tocha. Entonces, es mucho más fácil porque ya van con esa idea y ya están concebidos así de base. Entonces dices, guau, pues en vez de llenar la plantilla con personajes de una misma cosa, cojo de 10 cosas y ya está, ¿no? Ay, Pim, pum, pumpanacasitos. eso me Claro. recuerda a lo del Marvel versus Capcom, que también es otra cosa como muy loca. Esa, Sí. eso es Que el que iba a está decir. Phoenix Wright. Es como que Sí, está, con sí. papeles. Sí. Y Es hace muy guay. protesto. Muy grande. Es muy guay, mola un montón. Ay, no, es que, claro, yo me acabo de. O sea, en mi ensoñación me he acordado ahora justo del Marvel vs. Capcom. Dios mío, sí. O sea, lo loquísimo que es eso. Buah, y el. Bueno, ostras, y reservas locos cuando en un Soul Calibur, creo que fue el 3, que de repente, según la versión que tenías, y de Xbox o de PlayStation, tenías de personaje exclusivo a Yoda o a Darth Vader. Oh, Dios mío. Maravilloso. ¡Qué puntazo! ¿No os acordáis de eso? No. Yo solo me acuerdo de Darth Vader, de Yoda, ¿no? Sí, No, pues no. a Yoda, no sé por qué, creo que es en Xbox, voy a buscarlo. Y además lo estuvieron haciendo bastante tiempo. De hecho, en uno metieron a Yotsumitsu, el del Tekken. Ah, Metieron a también. Link y metieron a Ezio también en un Soul Calibur. Ay, qué guay. Soul Calibur molaba mucho. Y en. Sí, es verdad. Y creo que también hicieron como un mod para meter a. Bueno, no era un mod. Algo. O no. Era contenido descargable. Creo que fue en el 5. Para meter a Link. En plan que salía con la espada Sí, maestra y todo. sí. Salía, ¿no? Sí, había un juego que estaba Link y creo que era el de la. Por lo menos era el de la GameCube, me suena a mí. Sí. Que estaba Link como personaje de la plantilla. Sí. Me acuerdo. Es que lo estaba pensando ahora sí también. Es que, claro. Casi todos los juegos de que admiten crossovers así guapos son estos. Y Sí. con esto me gustaría lanzaros otra pregunta. Y es que aquí ya os podéis desmadrar ya lo que queráis porque total, de perdidos al río. ¿Qué crossover loco os gustaría que ocurriese? O sea, ¿a quién tiraríais dinero? ¿A qué empresa reclamaríais? ¿Haríais un Kickstarter? ¿Recogeríais firmas para que montase una locura? Darkor, te toca. Yo el problema que tengo es que como estoy todavía muy, muy, muy hondo en el pozo de Final Fantasy XV, entonces solamente pienso en un crossover con Final Fantasy que ya está, que es el Dissidia. Bueno, pero esos son todos los personajes de un mismo universo, por así decirlo. Ay, de hecho eso me recuerda que para móviles hay distintos Final Fantasy y hay uno, que es el Dungeon Keeper, creo que es. Que es básicamente vas yendo por los. Vas por recuerdos de los distintos juegos con varios personajes. Entonces vas recolectando juegos vas rejugando los juegos, lo cual en el móvil, lo cual está bastante bien porque te permite jugar los juegos. El problema es que cuando lo probé en el móvil me iba muy lento. Y es un poco. Y era un poco coñazo el combate por turnos. Yo, bueno, Kitsune, ¿qué te gustaría ver así en plan locurote máximo? A ver, como el otro día se estrenó el juego este, el Crossing Souls, no, Crossing Souls a mí me suena a un crossover entre Animal Crossing y Dark Souls. Entonces me encantaría
Souls con la estética de Animal Crossing, pero que sea todo mono, en plan. Tú no matas a los bichos, tú les das besitos, pero es como un demonio, Maravilloso. pero muy lindo. Pues eso, me gustaría a mí que existiera. Hostia, qué maravilla. Creo que es el mejor, ¿eh? Maravilloso. Es brutal. Es brutal realmente. ¿Tú, Pauler? Es que es mejor concepto de lo que hicieron Ya. con el juego. Ya Sí, ves. Apúntatelo, que esa idea puede darte dinero en un futuro. Sí. Yo, pues mira, yo estaba pensando que también voy a tirar un poco al rollo Animal Crossing, pero es que justo esta mañana, o creo que ha sido esta mañana, estaba teniendo una conversación por Twitter y me han recordado la existencia de Rabio, que es el personaje este de Alien Worlds, Ah, sí. que es como un Link de otro mundo, pero que Sí. es vendedor. Sí. Es como el alter ego de Link en el mundo oscuro, pero es una persona así cobardica y se dedica a vender y es muy cookie. Y he pensado que molaría un montón tener un juego basado en que eres Rabio y tienes que montar una tienda y que fuera así el rollo un poco Animal Crossing y Sandbox y que tuvieras que ir recogiendo materiales y abrir tu tienda y todo eso, ¿no? Y molaría que fuera también una especie de crossover así con Animal Crossing o yo qué sé, o es que no se me ocurre ningún juego de ahora mismo de este estilo, pero un crossover entre Zelda y ese rollo podría molar mucho. La verdad es que ahora que dices del Zelda, al Breath of the Wild le pega muchísimo un modo tipo Harvest Moon para cultivar, ya que te puedes comprar una Sí, casa, es verdad. cultivar ahí tus zanahorias y tus Es verdad calabacitas. que le falta, tío, porque yo tengo jardines, sé que tengo la casa ya un poco modeada y tengo jardín y digo, ¿y aquí para qué? O sea, de vez en cuando paso por ahí y corto arbustos, pero no. Ay, qué Molaría poder tener un cookie. huerto, es verdad. Es que, a ver, ya el Breath of the Wild no lo he jugado, pero por lo que he visto, sí queda un poco para eso, un Harvest, un juego de estos de cheat, farmear, para hacer Link en la granja. En Sí. vez de Teo va a la granja, pues Link va a la granja. Es que tienen tiene todas las mecánicas ya montadas necesarias Ya. para ese tipo de juegos, porque ya tienes lo de recoger materiales, lo de recoger ingredientes y con poquito que le añadieras es que ya te salía eso. Podía Nintendo un DLC. Por favor, Nintendo, escúchanos. Yo por mi parte me fliparía un montón. Ahora que he estado jugando al Assassin's, no sé cómo mola, o sea, o a lo mejor un Assassin's, pero en mundo abierto, en plan de, tú eres un asesino, te soltamos por ahí, en plan de, bueno, aquí tienes Italia, ve a explorar. Y que te pase, y pues, o sea, como si fuese un Skyrim. No, mira, mejor incluso, un Assassin's en Skyrim. Donde, aparte de asesinar dragones, tienes que asesinar a gente. A templarios. Que eso ya lo haces realmente también, pero bueno. Que molaría mucho ir por ahí con la estética de asesino. ¿Hay algún mod de Skyrim en el que puedas ir como un asesino? Probablemente. Es que seguro. Si puede ser Hatsune Miku, puede ser un asesino, sí. ¡Qué mágico! Buah. Hatsune Miku sale en el juego de baile de los Persona. ¿En Está serio? muy guay. Y te compras el DLC y tienes a los personajes del Persona 4. No tienes ahí a ¡Qué guay! Chie, Kanji y tienes a Miku también. ¡Qué guay! Buah, pues otra cosa que me molaría, esto ya es en plan frikismo máximo, es que ya que hemos tenido un DJ Hero y un Guitar Hero y el Rock Band y todo, ¿por qué no hacer un juego con la Ocarina como protagonista? El Ocarina Hero. Porque la ocarina no vende tanto como las guitarras eléctricas, admitámoslo. Ya, Vas pero. a ser el más malote del barrio tocando tu ocarina. No, pero imaginaros lo que molaría tocar Through the Fire and Flames Wow. con la ocarina. Te quedas sin Pero aire. que hubiera que soplar de verdad, ¿eh? Si Sí. Y te no. quedas sin aire. Te Sí. mueres. Te Poco mueres. así, ya tienes que tocar varios instrumentos. Yo creo que si lo pulías un poquito, sí que salía un juego chachi. Señores de Nintendo, aquí hay una idea. Aquí hay una idea. A tocar instrumentos. Sí. Ay, y a mí. Otra cosa que me encantaría un montón, creo que lo. Bueno, lo ha dicho antes Pauler, sí, con el Zelda estética Animal Crossing. O Sí, sea, eso tiene que molar, tendría que ser eso. súper cookie. Además, lo vería como juego de móvil en plan de un Zelda. El Pocket Zelda.
Sí, que fuera un Hyrule en el que no tienes que salvar Hyrule, es como tiempo de paz y tienes que farmear, o sea, tienes una granja o tienes una tienda o puedes elegir si quieres tener una granja o una tienda y Sí. eso, vamos, vendidísimo. Buah, pero vibra, yo lo tengo súper comprado. Y que además pudieses elegir entre cualquiera de los personajes de toda la saga. Por Eso favor. molaría O mucho, sea, sí. eso sería tan guay, tan guay. Ay, Que también. pudiera ser Sí. Zelda y tener una granja. Why not? ¡Oh, Midna! Una granja de animales del crepúsculo chungos. Con tentáculos raros. Y también, o sea, lleva el Link. Bueno, es que a Link realmente, como. Bueno, a Link, mira, si a Link le pondría en el huerto para que cortase las cosas. Que ya se le da bien cortar arbustos, pues que utilice la espada maestra para cortarlas, para podar arbustos. Mira, a Link le pondría como jardinero. Es que lo que molaría es que tú pudieras elegir personajes que en el juego hablan para ser tú y Link lo mandaras a cuando hay monstruos o algo, siempre manejarás a Link y el resto del tiempo manejarás a tu personaje o algo así. Ay, sí. Joder, estamos montando un juego de puta madre. Nintendo, Sí. señores de Nintendo, contrátennos. Por favor, que yo quiero mostrarles mi valía como guionista. Por Mi favor. valía, quiero mostrar mi valía. Quiero mostrar mi valía. Ay, no, pues ay, es que me gustan todos. Ay, y una cosa que, bueno, en realidad no es crossover, pero sí que es un juego que me encantaría ver, es el Team Rocket de la serie, del anime, en un juego. Ostras, eso podría estar guay. O sea, Que en en vez plan de que ser. sí. Sí, que en vez de ser el bueno fueras así como el malo, pero graciosito. Sí, o sea, que en plan de que lo que tú quieres hacer el mal, pero haces el bien sin querer. Eso Y molaría. sería buah, es que me lo Porque imagino, sería súper guay. intentaron hacer un Pokémon Edgy, este de la GameCube, y no funcionó nada bien. No, además, Pokémon Sí, el Pokémon XD es que también. XD. O sea, quieres hacer algo edgy y le plantas un XD. Me replantearía seriamente seguir trabajando en el equipo creativo de Nintendo después de haber puesto ese título. Yo me lo plantearía. Ay, y otra cosa, o sea, bueno, otra cosa, no, en plan, trasladar lo que es la mecánica de Pokémon de ir capturando los bichitos, por ejemplo, a un Zelda. En vez de cargarte a los Skultulas, los capturas. Sí, Y al eso también y podría molar. o sea, porque además podría molar mucho como si fuese un Pokémon Sol. O sea, Pokémon Sol Luna, que tienes que los bosses finales de cada sitio sean como el Pokémon dominante. Está súper bien pensado, o sea, Dios mío, Nintendo, te estamos sacando un montón de ideas guapas, contrátanos. Buah, y lo de Detective Pikachu. Madre mía, de verdad, o sea. No he visto el tráiler todavía. Es que Ostras, me da miedo verlo. es que es para verlo, quiero decir, o sea, es que tienes a un Pikachu hablando con voz de carajillero, macho. ¿Qué? Que sí, tía, que han doblado a Pikachu con voz de señor. ¿De Pero dónde eso vino ese dolor a Pikachu? es Eso Ryan no es Train, una ostras, película. eso no lo sabía, ¿eh? No Pero es puede que. ser. Pero de verdad, o sea, yo lo estaba viendo y por un momento he dicho, espérate, esto tiene que ser de coña. Me he ido a otra página web y no, es que el tráiler es así, es eso. Y yo estaba flipando, digo, no me lo puedo creer. Dios O sea, alguien mío. ha tenido esta idea de verdad, ha conseguido venderla a un equipo, o sea, llevarla a cabo, y este juego existe y va a salir ahora, en marzo. O sea, de verdad, o es la mejor cosa que te puedes imaginar o es una mierda como un piano, pero es que no puede Pero haber te van a hacer medias. una peli y todo de Detective Pikachu. Sí, Madre. de hecho yo pensaba que era una peli solamente. Es Dios. japonés. Es un videojuego de la 3DS que no sé, o sea, es que no sé si tiene la peor pinta del mundo o es lo que más me apetece jugar en la vida, de verdad. O sea, no, todavía no lo he decidido. Yo creo que o sea, tengo muchas ganas de jugarlo. O sea, yo ya lo digo abiertamente, desde aquí ya me podéis echar a patadas. Soy sucia, una sucia nintendera y además tengo muchas ganas de jugar a Detective Pikachu. Duras declaraciones. Durísimas declaraciones, pero por solamente por la locura de juego que es. O sea, Pues riquísimo. Además, es que sale Pikachu diciendo, Jimmy, no sé cómo se llama el niño, ¿vale? En mi mente se llama Jimmy. Vamos a ayudar, o Jack o algo así. Vamos, voy a ayudarte a encontrar a tu padre. Y el niño ahí como, oh, sí, porque mi padre estaba investigando los Pokémon y desapareció. Y es todo como súper
como dramático, pero al mismo tiempo absurdísimo, porque los muñecos son así monigotes de anime, pues tipo Pokémon dibujitos, y el tipo que está hablando con esta voz es un Pikachu. Es que yo creo que es el plot, es el plot twist que no nos esperábamos. Igual que si Link algún día habla, yo la voz de Link me la imagino o súper grave o súper aguda. O sea, no hay término medio. O sea, ese es mi headcanon con la voz de Link, realmente. O sea, pero Dios mío, es Mola. que solamente por la mamarrachez que tiene que ser jugar a eso, Dios mío. Sí, no Joder. sé. Dios, qué locura. ¡Qué locura! Además tiene así como en el gameplay se ven que va de resolver puzzles para... Es que realmente no sé muy bien el gameplay cómo va, pero he visto así que tiene como puzzles que es un poco tipo Layton, de pues encontrar una contraseña o de hacer no sé qué. Y tiene que ser una especie de Layton, pero Sí. con un Pikachu y un niño, no sé. Y Pokémon por ahí que te cuentan su vida así como en su idioma Pokémon y Pikachu traduce lo que dicen. Sea, Dios O por lo mío. menos eso he entendido yo en el tráiler, ¿eh? Que igual me estoy equivocando. Madre mía. Qué maravilla. O sea, y otra cosa que me gustaría ver, que esto posiblemente exista en Japón, o sea, ese gran fuente de crossovers, es lo que son los juegos de, pues, el tipo el Hyrule Warriors, que no deja de ser, que coge la mecánica Sí, eso del... también es crossover en realidad. Sí, es un poco crossover porque coge la mecánica y la traslada a... Bueno, realmente es como se... Como sería. Es como si te pusiese Hyrule en tiempos de guerra. Lo que pasa es que te coge todo el universo de Zelda y te lo condensa ahí. Porque están. O sea, existen en la misma línea temporal del Hyrule Warriors: Medley, Midna, Fi. O sea, te es todo ahí junto. Están Entonces tú, todos, bueno. sí. Hay cosas que si no hubiesen pasado vosotros no estaríais y viceversa. Pero bueno, me gustaría ver uno de Pokémon. Ostras, qué guay, sí. Una de Pokémon de esos tendría que ser muy guay. ¿Qué ibas a decir, Kitsune? Sí. No es un Hyrule Warriors, o sea, no es un Musou, pero hay Sí. un juego que se llama Pokémon Conquest, que es como una especie de ¡Ay! mezcla entre Pokémon y Fire Emblem, que es como un juego táctico de tablero, y mola ¡Qué chulo! muchísimo. Tú tienes que ir venciendo a unos jefazos que tienen pues sus Pokémon, y tú te vas haciendo tu ejército de Pokémon. Qué chulo. ¿Y eso Maravilloso. para qué está? ¿Para qué plataforma? Sí. Pues no lo sé. Lo No lo sacó en conocía. DS. Me parece que Europa no llegó, pero está en inglés. Ah. ¡Oh! Espera, lo voy a buscar. Pokémon Conquest está para la DS, así que Pues deduzco no, que no lo no. conocía, tío. Llegó el Pokémon Pinball y no llega esto. Buah, además que el juego. Que Mola, el yo lo juego. jugué en su momento y mola que flipas. Además, te puedes elegir un personaje. Tú empiezas con un Eevee. ¡Ay! Qué Menos mal lo habéis gracioso. vendido. Con el Eevee. Que por cierto, el juego este acabo de hacer el fact-checking. Salí hace 6 años. Este que comenta Kitsune. Sí, el Pokémon Conquest. Wow, pues yo no había oído hablar de él, ¿eh? Sea, es que creo que se le dio. Creo que se le dio cierta bola en su momento. Porque molaba mucho por el tipo de. El rollo de juego que es porque no es. Ni de. O sea, es el primer Pokémon que se aleja de lo que es un Pokémon. Bueno, no es el primero, pero que me refiero que se aleja un poco de lo que es la mecánica típica de los Pokémon. Y creo que sí que hubo bola en plan, porque yo me acuerdo, por lo menos en mi TL hace ya 6 años, que sí que hubo bola para traerlo a Europa porque molaba mucho el concepto, pero al final dijeron que como no creían que no iba a haber mucho nicho, que no lo querían traer. Y ahí se Jolín, quedó. tío, pero si traen los Fire Emblem, un Pokémon Fire Emblem, todavía con más razón, si el Pokémon vende mucho más fácilmente. Ya, Dios mío, es tan cookie, o sea, es que estoy viendo imágenes y Kitsune ha pasado una cosa que es súper bonita y es maravillosa y es, o sea, es que lo vi estéticamente, es la clase de cosa que yo me compraría y en la que dejaría mi dinero en una edición especial. Madre mía, es totalmente Fire Emblem Meets Pokémon, ¿eh? Ostras. Dios, qué guay, o sea, qué buena. 100%. No sé si tenéis algún crossover más o algo que declarar, sí, algo que Pues declarar que mira. llegado a este momento. Tiene muchas Sí. cosas.
Sí, creo que todos tenemos cosas que decir, ¿no? Sí, yo tengo un comentario que es que me parece muy mal de aquí solamente estáis hablando de Nintendo y os estáis olvidando de ese maravilloso intento de Sony de hacer un Smash Bros. Pero PlayStation con personajes que no le importaban a nadie. Es verdad, es verdad. Maravilloso. Has hablado. Madre mía. Es que me he ido a buscar y es que, claro, todo el mundo queríamos un juego donde apareciera gente como Ratos de War, ¿vale? Parappa de Parappa de Rapper, Princesa Gorda de Fast Princess y juegos como Twisted Metal, Killzone, Sly Cooper, bueno, Uncharted, bueno, Infamous, Ratchet and Clank, Jak and Daxter, el Big Daddy de Bioshock, Devil May Cry. No, no sé, es como muy. Es como Es muy que eso bien. ni siquiera es exclusivo de PlayStation. Sí. Y Tekken y el Heavenly Sword, sí. Raiden de Metal Gear es como de no. Nope. Madre Es mía. Tenían que. Sí, tenían que haber metido a Tommy. Claro. Pero. Pero no sé, o sea, no pudieron conseguir personajes con más gancho, decirte. No sé, ¿qué pasó ahí? Claro, es que. La No sé magia. si me. Se me ocurre Crash Bandicoot. Claro. Sí. No, no sé, es como más icónico, es decir, Ratchet and Clank, sí, pero. Jak and Daxter también, pero. Joder. Es que no sé ni qué juego es este de Fast Princess. Y Spyro, tío. Y Ah, Lara Croft. Lo otro. mismo. Es que no sé, o sea, que se me ocurren un montón mucho más icónicos. Joder. Ah, y, Qué vergüenza. y, y. Y no sé, yo es que de crossovers es la verdad es que he jugado más de lo que me gustaría admitir al Melee y al Brawl. Sobre todo el Brawl me gustaba muchísimo cuando le metieron el modo historia y la canción que tenía al principio ahí súper épica de Sí, Loud If a Man. que Sí. es la leche. Era lo No, es mejor. que es súper épica, ¿eh? Súper épica, yo me la quedaba escuchando, en el menú. Me quedaba en el menú en plan. Voy a entrar en el Sí, sí, sí. mood. ¿No habéis leído la letra? Está diciendo la de Sí, Alibaba. sí, Era súper es graciosa. verdad. Es que él decía eso, ¿eh? De Alibaba. Claramente. Qué bueno, es que, a ver, los Smash Bros. Son muy divertidos, es decir, Sí. es que manejar a Sí. Jigglypuff contra Snake de Metal Gear Solid, qué decirte, ¿qué otro juego te ofrece esa experiencia? Ningún otro. Sí, no, Ninguno. y no sé, que además era todo como muy versátil y había mucha variedad. Y luego todos los Sí. minijuegos, y es que sobre todo me acuerdo del Melee. Ah, ya, yo es que el Melee no lo he jugado porque la GameCube me la salté y hice así como. Y pasé Yo la es Wii. que hubo una época que hubo una GameCube prestada en mi casa, prestada de verdad, no como tengo prestada la DS de una tienda. Madre mía. Prestada real. Sí, Rastas sí. consolas prestadas, corazoncito. Yo tengo un mando de GameCube y un juego de Harry Potter prestados también para jugar con la Wii, que tiene retrocompatibilidad. Y Sí. bueno, llevan prestados desde 2008 y creo que me moriré y seguirán prestados. Hace 10 años que los están prestados. Sí, un saludo a la amiga que me los prestó, todavía los tengo, los guardo con cariño. Los cuido, les doy un besito todas las noches. Sí. Les acuna y le riega las plantas. Sí, además el mando de GameCube me sigue gustando mucho, me sigue pareciendo muy ergonómico. Sí, es oh. Otro día podemos hablar de lo guay que es el mando de la GameCube. Sí, Hacer una aunque discusión. hay gente que dice que lo odia, pero a mí me gusta mucho. Creo que es el mando más cómodo con el que he jugado. A mí me parece súper cómodo. Pero bueno. Y yo qué sé, que. No sé qué iba a decir. Ah, sí, que quería comentar antes, que no lo he comentado porque realmente no he jugado, pero que me parece muy loco el crossover de Mario con los Rabbids de Ubisoft. Oh, ay, sí. Sí, porque es que además. Es como una idea súper friki, que lo ves y es un poco como, Dios mío, Detective Pikachu. Pero luego se ve que ha funcionado súper bien y a la gente le ha gustado un montón. Entonces es como que me Es da que, mucha curiosidad. a ver, es que como la jugabilidad es parecida a la que del XCOM, la gente del XCOM lo ha jugado y les ha gustado mucho y ahora van a meter cosas que hace ese juego en los XCOM próximos. Ostras, qué guay. Me parece Mola. maravilloso.
Ah, pensaba que había metido cosas del XCOM en ese juego, como tienes fallar 9 de cada 10 veces con el 95% de probabilidades. Oh. También. Guau. Ay, acabo de abrir Steam sin querer. Y el juego al que estoy jugando ahora, casi todos los días, es el Fallout Shelter. Y me fliparía, así, otra cosa que es un concepto súper loco, cómo molaría gestionar el castillo de Hyrule cuando, en plan, hacer como si el castillo de Hyrule fuese un refugio mientras Ganon está suelto por ahí. Y tú vas acogiendo a los ciudadanos y les vas encargando cosas y mientras te atacan bichos, tienes que ir a recoger, a hacer misiones. Nintendo, o Mola. sea, esto molaría también como juego para móviles. Yo te lo dejo caer. Zelda O sea, Fallout. Zelda Fallout o Zelda Shelter, Hyrule Shelter. Y duele suerte. Hyrule Shelter, yo te lo vendo. Te lo guionizo si hace falta. Es una ideaca. Es una Da mucho ideaca. juego. Y duele Sí. da mucho juego. Puedes Sí. ambientar cualquier cosa ahí y vas a vender. Sí. Nintendo, no te las Nintendo, ya pille. sabes. Ya sabes. Tú sabes. Ya tú sabes. Ay, pues no sé si os ha, si os ha quedado algo más que decir. Yo, yo, ¿Algún? yo. Venga, Corre, lánzame. corre. ¡Corre! Watashi. El crossover que a mí me gusta mucho, aunque no me lo he terminado aún el juego, pero me gusta mucho el crossover de Persona con Fire Emblem. ¿Eso existe? Mata a todo. Sí, ¿En está en serio? la Wii U. Maravilla. Oh, Dios mío. Lo Tío, es que peor tío. Para mi gusto, lo peor de cada saga, pero aún así está bastante guay, es muy divertido, es muy gracioso. De hecho, me parece que artículo en las Sí, Plus Gamers. sí, el Dilargi, el lugar de mis más cálidos recuerdos. Sí, pues os lo leéis, sí, es muy majo el juego, Ostras, está muy sí, guay. lo voy a leer porque no me enteré. Sí, ¡Qué yo guay! también. ¡Buah, qué guay! ¡Qué cosa más guay, tío! Es que La realmente, Switch. ahora que lo pienso, cualquier cosa puede mezclarse con cualquier otra si le pones una base apañada. O sea, Sí. como si ahora mismo coges, pues eso, el Animal Crossing y lo metes con el Zelda, te va a salir algo guay. Sí o sí. Sí, a ver, desde que metieron a Snake en el Smash Bros, yo creo que cualquier crossover es posible, ¿sabes? Es que lo de No. Jigglypuff contra Snake, Dios mío. Sí. Es que Y qué mal. Mar por ahí y qué. ¿Y qué? Tío, es que es demasiado. Uy, Kirby, y Kirby, Dios mío, Kirby. Hola, creo que es el más chet... bueno, el más chetado. El Uno de más los. cheto, o sea, Kirby es súper fácil de manejar y Sí, revientas. sí, Con sí, ese sí. personaje O revientas. sea. Tengo una amiga que cuando viene a casa solo juega a Kirby y me gana, tío. Y digo, ¿pero cómo puede ser si yo llevo muchas más horas que tú a esta mierda? Ah, te jode. Buah, qué guay. Maldito Kirby. Maldito Kirby, Dios mío, qué guay, Dios, qué jo. Pues nada, chicas, sí, este es vuestro momento ya definitivo. Si no tenéis nada más que decir, si no tenéis otro crossover loco más que añadir a esta lista de ideas que ha salido, que ha sido bastante curioso. Por mi parte no, la verdad. Pues nada, chicas, aquí concluimos el debate. Y también concluimos el podcast, que esperamos que os haya gustado. Pues nada, muchas gracias a las tres, a Kitsune, a Darkor y a Pauler por esta maravillosa charla sobre crossovers locos y sobre la historia del videojuego también. Y nosotros nos vemos dentro de 2 semanas, otra vez. Así que nada, hasta pronto. Hasta luego. Chao. Adiós. Thank you.